creo que, primero buenas noches, creo que nos afectó a los dos. Indudablemente que nosotros no pudimos desarrollar el juego habitual, pero imagino que también le habrá afectado a Puebla. No lo podemos poner como excusa, simplemente sabíamos que nos teníamos que adaptar a las circunstancias, intentamos, mientras que la cancha estuvo al principio, mientras que estuvo bien, intentamos tratar de tener un buen manejo de balón, buena circulación, generar superioridad numérica en la salida para después generar superioridad numérica en el medio campo. Mientras que lo pudimos hacer, lo intentamos, después costó muchísimo porque no podía, era muy, muy difícil poder poner pelotas filtradas, poder hacer paredes, combinar. Necesitamos uno o dos toques más para poder hacerlo, pero en definitiva, cuando un equipo no puede jugar bien, un muy buen equipo como el nuestro, cuando no puede jugar bien, no puede perder. Y por suerte pudimos rescatar un empate que creo que entender, no por lo que jugamos, sino por la actitud que tuvieron los muchachos, por la voluntad, por no habernos convencido, por luchar, terminamos rescatando un punto que para nosotros es muy valioso. Y a partir de que se hicieron el gol, lógicamente ahí nosotros tuvimos que adelantar muchísimo más la línea, generamos permanentemente el mano a mano en nuestra defensiva y ahí ellos tuvieron dos o tres situaciones que nos podían haber marcado el segundo gol. El Conejo nos mantuvo en el partido y a partir de eso también tuvimos nuestra... Increíble. Así que aprovecho esa pregunta para agradecerle, para felicitar al público que nos acompañó. Nos hemos sentido súper arropados de visitantes. Ojalá que la gente, tanto de local que lo ha hecho siempre como de visita, pueda hacer lo que hicieron hoy, porque nos sentimos muy a gusto con nuestro público. Profe. Por acá, buenas noches. Omar González acaba jugando como un segundo punta. ¿Es algo que ya estaba planeado, si las circunstancias se da? ¿Y qué te pareció él jugando ahí bajo estas circunstancias? Yo lo noto bien, creo que estamos en un buen momento, creo que hemos sido muy regulares, a pesar de que tuvimos tres partidos donde nosotros no podíamos, tres, cuatro partidos donde no podíamos ganar, pero que el equipo venía jugando de gran forma, lo demostró en los últimos dos partidos cuando jugamos con Paris United y el partido pasado, la contundencia, el buen juego, el dinamismo, y creo que venimos manteniendo una regularidad importante y esperamos poder calificar, y a través de calificar seguramente seremos tan candidatos como nosotros siete que estén en liguilla, así que esperemos poder hacerlo, poder como primer objetivo meternos entre los ocho, después tratar de estar entre los cuatro primeros para tener la posibilidad de poder definir de local por lo menos las primeras dos partidos, así que veremos cómo continúa esto.